¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa de Vamos a Tucson. El día de hoy les traemos unas cosas impresionantes que muchos de ustedes creo que no conocen. Uno, ¿saben que ustedes pueden organizar grupos de México que vengan aquí a Tucson? Nuestra oficina, que está ahí en la página de internet, vamosatucson.com, les consigue transportación, hospedaje, alimentación, entrada a eventos, entrada a museos, tantas cosas que hacer. Bueno, hoy vamos a platicar sobre esto. También vamos a visitar el Museo del Aeroespacio, uno de los museos más grandes en Estados Unidos, con una colección de aviones antiguos, modernos, de la Guerra Fría, de la Guerra Civil, de la Guerra Moderna, aquí en esta comunidad. Y también algo que ustedes no sabían: existe el servicio de pasajeros de tren de Amtrak de aquí de Tucson. Así lo es. Vamos a visitar la estación de tren Amtrak y cómo usted puede tomar el tren e irse a otras partes de Estados Unidos a través de Amtrak. Acompáñenos y diviértase en su programa de Vamos a Tucson. Mis amigos del programa de Vamos a Tucson, en el centro de Tucson todavía pasa la línea del ferrocarril cruzando por el medio, y sabemos que existe un museo de la transportación muy bonito, de la transportación del sur de Arizona, hablándonos del pasado, la historia, pero todavía hay un presente del ferrocarril que mucha gente no sabe, y es Amtrak. Y Amtrak todavía tiene servicio aquí. Estoy con nuestra amiga Armida, que nos está platicando un poquito, estamos comentando sobre el servicio de tren. Armida, esta estación del tren, para empezar, muy bonita, pero una con mucha historia. Oh, sí, claro que sí. Pues aquí precisamente es donde nació el pueblito de Tucson. Tenemos todavía, existe el tren donde pueden ir desde California hasta, si quiere, Florida, hasta Nueva York o Canadá. Todavía existe el servicio, y dentro de esta estación, como dices tú, que fue donde pues empezó Tucson. Ahora, esta estación, nos platicaban, de 1907 empezó la construcción, se renovó en los 50s, pero de repente hubo un interés hace no mucho tiempo, 13, 15 años, allá por el 98, querían tumbar todo esto. Sí, y por suerte la ciudad de Tucson le compró la estación y todos los edificios alrededor al ferrocarril de Union Pacific. Y lo que quieren hacer ahora, la meta del centro, es reunir a toda la gente, a todos los negocios local, apoyarlos y otra vez regresar al centro de Tucson. De lo que era nuestra comunidad y lo que ha sido el corazón, y mucha gente de Sonora, Sinaloa, se acuerda, pues venir aquí a las compras con las tiendas Jacomes y demás aquí en el centro. Y bueno, cuando la parte de la renovación, uno, renovaron, no más agarraron un edificio viejo y pusieron instalaciones, pero renovaron, pusieron una tienda aquí a un lado, restaurante, ahí inclusive pues está el Museo de la Transportación. Entonces, lo que era originalmente solo la estación del tren, ahora es un destino. La gente puede venir a comer, tomar algo, venirse aquí y luego tomar el tren. Precisamente. Como pueden ver, todos estos son originales. Aquí atrás tenemos lo que se considera ahora la laptop, donde antes usaban para el tráfico del tren, de las cargas. Y hay mucho que ver en Tucson. Todavía estamos construyendo en el centro, pero unos dos, tres años van a ver algo completamente diferente y les va a gustar. Y ya se ve ese cambio, porque hay muchos restaurantes nuevos, hay departamentos, condominios, está cambiando el centro de Tucson, realmente es muy atractivo. Pero a ver, platícame un poquito, Armida, si nosotros queremos, quiero llevar a mi familia a Los Ángeles, y hay amigos de México, Hermosillo, que me han platicado sobre esto, ¿qué servicio tienen? ¿Son camarotes? ¿Son puros asientos? ¿Qué puedo hacer de aquí a Los Ángeles, el recorrido? Precisamente todo lo que pidió tenemos. Ese tren sale 3 días a la semana por la noche, llegando a las 5 de la mañana en la calle Olvera, en el centro de Tucson, que está perfecto porque de ahí puede tomar el subway, trenes, puede ir caminando por todo el centro, que también lo están renovando. El centro de Los Ángeles. Bonito, sí. Sí. Entonces, aquí en la medianoche más o menos puede venirse al Maynard's, cena a gusto, se toma algo muy padre, se viene aquí uno y se va toda la noche hacia Los Ángeles, pero también hay un recorrido hacia la costa este, hasta Houston, y bueno, puedes conectar hasta Washington, ¿verdad? Lo que yo recomiendo, si quieren primera vez ir a Los Ángeles, le cuesta como unos $44 la pura ida. Niños 2 a 15 siempre son mitad de precio. Cuando llegue allí, puede ir por toda la costa. Tenemos otro tren, se llama el Coast Starlight, que pueden ir hasta Canadá, está bien bonito, sigue todas las playas. También tenemos, cuando salga el tren de aquí, siempre sirven cena. Saliendo el otro modo, hacia New Orleans y Chicago, tenemos desayuno. Y claro, pues pueden, tienen diferentes, varios horarios de cenas en el tren. Y puede uno armar su itinerario y demás, uh-huh, y hacer como si fuera un recorrido. Puede estar en su camarote, un cuarto privado, o puede como ustedes quieren. Los asientos son bien cómodos, así es que tienen que
tienen que ir a ver por lo menos a Los Ángeles. Oye, perdón que te quité el micrófono, pero $44 ni la gasolina te sale eso. Exactamente. Entonces, aprovechen y miren, es algo que realmente yo tengo mucho amor y cariño hacia el ferrocarril, porque cuando uno viaja, el viaje, las vacaciones empieza hasta que uno llega, porque irte en el avión y demás, hasta que llegas, pero en tren, desde el momento que te subes al tren, empieza tu vacación. Es una experiencia, el movimiento, el sonido del tren, es precioso. Y nuevamente, pueden tomar un tren, hablamos del segmento de Tucson, Los Ángeles, pero ese tren conecta con otro tren precioso que va hacia el norte, siguiendo la costa de California. Entonces, vayan a la página vamosatucson.com si quieren tener más información de este tren, de los recorridos, horarios, precios. Están aquí en el centro de Tucson para atenderlos, para que puedan comprar sus boletos y nuevamente experimentar algo único, algo muy distinto, que todavía existe el servicio de tren de pasajeros aquí en Estados Unidos, de Tucson hacia California, hacia la costa este. Armida, ¿quieres invitar a la gente de México que vengan y se suban al tren? Claro que sí. Ojalá, si quieren visitarnos en la página amtrak.com, y yo espero que algún día abren la estación de Nogales y conectar con Tucson hacia Phoenix. Eso fuera para mí lo mejor. Algún día vamos a tener el tren aquel que se iba hasta San Carlos, ¿no? Mucha gente se iba de Tucson a Guaymas. Ojalá que un día sí lo sea. Y nuevamente, pues queremos toda la gente de México invitarlos a que vengan al centro de Tucson, vean al Museo del Transporte, vean la historia, el pasado del transporte aquí en nuestra región, del ferrocarril. Vayan a comer algo delicioso aquí con grandes restaurantes en el centro de Tucson. Y después, pues hagan sus planes, ya se vienen aquí y toman su tren para irse a California, Nueva Orleans, a otras partes de Estados Unidos. Soy Felipe García, del programa Vamos a Tucson. Continúen con nosotros y nuevamente vayan a nuestra página de internet, vean Facebook y Twitter, síganos para tener más información de horarios, promociones y especiales. Armida, seguimos aquí y nuevamente gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a Tucson. Gracias. Amigos, cuando vengan a Tucson, Arizona y estén buscando dónde quedarse, pero quieran hospedarse en un lugar que tenga algo distinto, un hotel muy particular, no se olvide, está el Desert Diamond Hotel y Casino aquí en Tucson, Arizona. Este hotel está en la parte sur de la ciudad, pegado al aeropuerto, pero es un lugar que realmente os recomendamos porque un hotel nuevo, un hotel con habitaciones desde cuartos sencillos, dobles, suites también pueden pedir en este hotel y con unas tarifas, créanme que insuperables, inalcanzables, y más que nada para la gente de México, el Desert Diamond ofrece una tarifa especial para todos ustedes. Ahora, están en el hotel, se la pueden pasar muy agradable, tiene su alberca para llevar a la familia también, y pegado al hotel está un casino. Si se acuerdan, muchos de ustedes hace muchos años tenían este casino, el Desert Diamond, pues bueno, lo demolieron, lo tumbaron y construyeron un casino nuevo con todas las maquinitas, juegos y demás que se puedan imaginar. Restaurantes, tienen un buffet buenísimo que sirve distintas comidas y van cambiando el tema todos los días para no repetir los alimentos. Les recomendamos el buffet que tienen ahí, también un restaurante de cortes de carne excelente. Todo esto en el Desert Diamond Hotel y Casino. Nuevamente está por la Old Nogales Highway, la carretera antigua Nogales, cerquita de la Interestatal 19 y la calle Valencia, pegada cerquita del aeropuerto. Ahora, otra cosa que les recomendamos es, si usted quiere llegar a este hotel y uno no quiere ir, se quiere quedar disfrutando del cuarto, quiere irse a la alberca o irse a quedarse ahí entreteniéndose un rato, puede también pedir que lo lleven al Spectrum Shopping Center de compras, gratuito, lo lleva al Desert Diamond Casino y lo trae de vuelta cuando usted lo solicite. Nuevamente, una gran opción en Tucson, el Desert Diamond Hotel y Casino. Yo creo que todos hemos visto cuando sale un avión y nos quedamos viendo, bueno, cómo vuelan, cómo ha cambiado la aviación. Platicamos con gente que viajaba hace muchos años, cómo eran los aviones. Bueno, si vienen aquí a Tucson, Arizona, al Museo del Aire Tucson, se llama el Pima Air and Space Museum, el Museo del Aire Pima Air. Un lugar que a los que nos gustan los aviones, créanme que van a estar como niños aquí emocionados de ver todo lo que tienen, empezando desde la historia de los hermanos Wright, el avión que construyeron, cómo empezaron a tener la visión de volar, los cohetes, cómo funcionan los motores de un avión, distintos tipos de aviones, bombarderos, helicópteros, el avión del presidente Kennedy, cientos, literalmente cientos de aviones jubilados que están aquí en este museo Pima Air Space Museum en Tucson, Arizona. ¿Qué les parece? Vamos a hacer un recorrido y ver un poquito, una pequeña prueba de todo lo que hay que conocer aquí en este museo. Acompáñenme. Aquí
aquí en la entrada de este museo tiene una gran cantidad de aviones de turbohélices, esas tecnologías primero, ¿no? Bueno, empezando con los hermanos Wright, luego pasando estos aviones con sus hélices, los distintos tipos de motores. Uno puede ver ese tipo de motores y ver cómo van funcionando y pasar inclusive exhibición de jets. Ahora, muchos de esos aviones, algunos son reconstrucciones, la gran mayoría son aviones originales, son aviones donados por personas que ya jubilaron, ya no están en su vida útil. Pero usted puede venir a ver aquí una gran cantidad de aviones de todas partes del mundo, aviones rusos, aviones hechos en Estados Unidos, franceses, europeos, helicópteros también, pero inclusive muchos aviones utilizados por celebridades como el presidente Kennedy, el avión que él utilizó, el avión presidencial, el Air Force One, famoso, aquí está también dentro de este museo. Son tantos los aviones que tienen que están albergados en varios hangares acondicionados donde puede estar muy cómodos. Muchos aviones también están afuera que en unos momentos más vamos a ver. Pero nuevamente, si usted es apasionado de la aviación, como yo lo soy, como muchos somos, es un lugar para venir con la familia, venir con sus hijos. Hay un restaurante aquí dentro del mismo hangar si quieren venir y pasar nuevamente todo el día en el Pima Air and Space Museum. Y como pueden ver a mis espaldas, digo, helicópteros, jets de combate, turbinas, mucha la historia de la aviación, cómo estuvo implicada guerras mundiales, la Guerra Fría, inclusive bombarderos. Acompáñenos en este recorrido, nuevamente van a estar sorprendidos. Vamos a platicar de algunos de estos aviones que están aquí en el Pima Air and Space Museum de Tucson, Arizona.